puede ser que juegue Di María. O sea, puede por, también tenerlo por González, ¿no? González arrancó contra Uruguay, pero aparentemente va a arrancar ahora Di María. O sea, tengo ojo que Araujo también jugó como lateral claro. derecho en alianza con Bengochea. Es una opción. Yo me inclino sí, pero más hace por cuánto tiempo. Por eso, y creo que es la más cercana, porque yo no me arriesgaría a poner a Zambrano de lateral derecho creo que nunca lo he hecho, creo. No, Zambrano siempre es central, claro, ¿no? Es central. Y, digamos, la posición natural ahí es Lora, ¿no? Bueno, es en Boca, aparte, en Boca si jugaba como este stopper momento, por derecha, ¿no? Zambrano. Zambrano. Pero eso, eso es cuando juegas con tres atrás, con un líbero y dos stoppers. Es como si pondrías a Mora. Mora yo no lo pondría de Es más extremo, derecho, Mora. No, claro. Pero yo no quiero desmerecer el trabajo de Lora. Me parece que ha sido muy bueno, que ha destacado, que se ganó el puesto en Sporting Cristal, que además también lo hizo bien cuando entró y lo tuvo que hacer en una Copa América. Pero no sé si este sea el partido para que arranque. Con una Argentina que ataca muy bien, que se asocia muy bien, que está pasando por un buen momento y por el contexto. Pero si no, ¿cuándo? A ver, otra. Por algo lo convocan, ¿no? Porque si pasa algo, ¿quién está? Yo entiendo que si no, ¿cuándo? Pero no. Pero yo siento que sí sería muy arriesgado en un partido tan importante como Argentina. Yo no he dicho que pondrá. Yo me quedo por Araujo. Una opción de poner a Zambrano. Que tiene más partidos con la selección. Pero no es su posición, pues ahí. Que lo podría hacer. No sé. ¿Cómo? ¿Como lateral? O sea, ella dijo que podría ser una opción Zambrano. Yo me arriesgaría hasta con Araujo, pero de poner a Zambrano. Yo no he dicho para nada. Dije Araujo. No, dijiste Zambrano. Dije que. A ver, es que yo no entiendo. Yo no entiendo porque acá siempre ponen palabras que yo jamás dije. Dije que Araujo y Zambrano podrían ser una opción porque ya lo he hecho. Lo que pasa que. Dije. Y dije que yo me inclino por Araujo. Ok. Como lateral. Ya, pero no te molestes. No puedo, pero encima Ana Luz se ríe y encima me atuvieron palabras que ni siquiera dije. Lo que pasa es que tú eres muy foforito, Nadia. Entonces que presta atención la próxima vez, porque yo sí te presto atención cuando hablas. Ya, muy bien. Pleito concluido. A ver, les propongo una cosa. Argentina.